noches, familia de Academia de Padres. Esta carita que ven aquí no es Denise porque hoy no pudo acompañarnos, pero está Franklin y una servidora Jennifer Almanzar para llevarles a ustedes, como de costumbre, un buen contenido educativo y para toda la familia. Buenas noches, Franklin. Buenas, buenas. Sí, señor. Aquí estamos, Jennifer. Qué bueno tenerte aquí en esta jornada de hoy. A tiempo completo, porque te tenemos en el segmento toda la semana, pero hoy está aquí. Y sí, ciertamente, a nuestra querida Denise, que le mandamos un gran abrazo a ella y su niña Amelia, que está un poquito ahí de salud, y le acompaña allá en su casa hoy. Así que el cariño, el afecto para toda la familia. Señores, como siempre, Academia de Padres aquí abre sus puertas y siempre con un programa que nos va a ayudar. Ese es el plan, ese es el objetivo que tenemos aquí en Televida, de que este programa se convierta en una herramienta, en una ayuda, en una colaboración para lo que somos padres, para lo que estamos acompañando niños, adolescentes, jóvenes, para que lo hagamos bien. ¿Sí? Y ese es el objeto. Y hoy, Jennifer, tenemos un temazo que vamos a hablar aquí con uno de nuestros profes de la academia que nos visita. Y ya ustedes verán por dónde girará el tema. Tenemos muchísimas cosas interesantes esta noche, pero queremos también agradecer a la gente que nos dio su acogida la semana pasada. Hey, bien, que estuvimos bien en la semana, bueno, la noche larga de los museos. Sí, señor. Fue sábado y domingo, estuvimos transmitiendo en vivo desde allá, haciendo entrevistas, compartiendo con las personas, y queremos agradecer ese calorcito y también a Leonor desde la dirección de los museos, que nos dio esa acogida también y esa guía para nosotros desarrollar el programa de Academia de Padres por allá. Excelente. Así que gracias. El programa de la semana pasada, que ustedes lo siguieron, nos metimos allí. Señores, miren, hay que ir al Museo de la Catedral Primada de América. El museo está ahí justo detrás de la catedral y quedamos impresionados. Ustedes lo pudieron ver la pasada semana que caminamos por ahí, por alguna de las áreas del museo. Hay que sacar tiempo, vaya. Claro. Están de jueves a sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Y es impresionante lo que usted puede encontrar, puede descubrir en aquel maravilloso museo reciente, que está nuevecito, claro, nuevo, sí, casi. Lleve a toda la familia. Hay que educar a los niños, hay que enseñarle la cultura de nuestro país, que es preciosísima. Así que motívese y arranque con toda la familia para los museos de nuestro país. Eso es, señores. Miren, recuerden que usted se puede conectar con nosotros siempre. Las puertas de Academia de Padres están abiertas para usted. Nos puede llamar al 809-685-4100. Aquí tomamos llamada, hablamos, y vemos por ahí. También nos puede seguir en redes sociales, en Instagram, como Academia de Padres TV. Ahí nos puede buscar. Y, por supuesto, estamos en vivo allí en la página de Televida. Usted vaya rápidamente a su celular y busca televida.org.do, lo pone ahí, sí, y va a transmisión en vivo. Y ahí estamos nosotros, puede compartir ese link y Academia de Padres lo va a tener ahí. Pero también en el YouTube, en nuestro canal de YouTube de Televida, usted busca los programas de Academia de Padres, los anteriores, están todos ahí y compartimos ese contenido de valor para usted y para toda la familia. ¿Eh? Así mismo es, Franklin, y como decías hace un momentito, hoy tenemos un contenido muy especial, muy importante, porque vamos a hablar de la autoestima de los niños y niñas. Bueno, atención, padres, viene un psicólogo terapeuta especialista en este tema, que nos viene a orientar y a ofrecer sus conocimientos para nosotros poder manejar el autoestima de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los adolescentes, claro, que a veces es un poquito más fuerte. Sí, sumamente importante esta temática, y puede ser que nosotros, como acompañantes, como padres, quizás estemos desarrollando algunas acciones que no contribuyen a que mejore la autoestima de nuestros hijos. Vamos a descubrir muchas cosas hoy alrededor de esto. Y usted, que está en esa vorágine de ayudar y hacer crecer a ese pequeñito o a esa pequeñita que usted tiene en su casa, prepárese, busque lápiz. Que vayan anotando las preguntas. Sí, 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 exactamente. Vayan anotando sus preguntas, se nos pueden llamar. Va a estar abierta la línea telefónica, ya ustedes lo saben, el teléfono de la casa. Lo repito, 809-685-4100, y venga. Denos sus inquietudes, sus preguntas. Vamos a compartir este tema entre todos. Lo vamos a construir aquí, ¿bien?
Eso es. Así mismo. Mira, y nos vamos para Santiago, entonces. Bueno, vamos para Santiago. Ya estamos en Santiago. ¿Así? Sí, sí, sí. Martaris decía que ya estamos en Santiago. Pero ¿cómo así? Explícanos. Con la película La Guadalupe. Como ustedes saben, en semanas anteriores hemos venido promocionando esta película de la Virgen María, La Guadalupe. Y ahora se está estrenando en Santiago. Claro, así que invitamos a toda la familia cibaeña que se dé cita a disfrutar de esta película. ¿Y qué tenemos de la película? Hay algo ahí que vamos a ver ahí de la película. Religiosa, así que vamos a ver de qué se trata. Continúa exhibiéndose en cines Guadalupe, Madre de la Humanidad. Este indígena está a punto de hacer historia. Consulta la cartelera de Caribbean Cinemas, Santo Domingo y Santiago. Bueno, señores, ahí están, ya lo ven ustedes. Continuamos aquí en Santo Domingo también, ¿verdad que sí? Sí, seguimos en Nuevo Centro aquí en Santo Domingo, es ¿cierto? Así, correcto. Muy bien, y también queremos recordarle dentro de las informaciones que hemos venido recomendándoles en semanas anteriores, es que se encuentra todavía las inscripciones abiertas del campamento Vida Kids. Así que usted puede inscribir a sus pequeñitos para que en estas vacaciones puedan instruirse, puedan educarse, puedan disfrutar en este campamento Vida Kids. Si usted es de los que igual que yo todavía no tenemos resuelto ese tema, Vida Kids no se está resolviendo. Tú estás tarde. No, estoy ahí. Son tres. Pero Vida Kids nos tiene a todos una propuesta de campamento. Usted puede contactarnos, puede llamarnos aquí al canal, en las redes sociales también de Vida Kids. Ahí está toda la información para que llevemos a nuestros chicos a pasarse unos días agradables en este verano que comenzó. Te adoro, señores, está haciendo calor, así que hacer actividades. ¿Cómo es? Hay que tomar mucha agua, exactamente. Porque está haciendo mucho, mucho calor y hay que cuidar sobre todo a los pequeños, la exposición al sol y demás. Así que protéjalo, acompañe bien esto, pero actividades así de tiempo libre les viene muy bien, como la que nos están proponiendo nuestros amigos queridísimos de Vida Kids. Vamos a disfrutar de la promo. Adelante. Anda, venga. Estas vacaciones no se pueden acabar sin toda la diversión que trae el campamento de verano de Vida Kids. Si tienes entre 7 y 16 años, este campamento es para ti. Talleres, charlas, juegos acuáticos, paseo en caballo, música, cuentos, catequesis, inflables y mucho más. Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, en Rancho Colonial. Si quieres disfrutar, aprender y pasarla bien, inscríbete en el campamento de verano de Vida Kids llamando al 809-685-4100 o a través de las redes sociales Televida y Vida Kids RD41. No te quedes fuera, esperamos por ti. Campamento de verano con Vida Kids 2024. Venga, ahí lo tenemos, tiene toda la información, así que ya ustedes lo saben. Si usted quiere hacer su SAN, podamos hacer un SAN, irlo pagando despacio, poquito a poquito, hasta completar el costo, porque se lo van a disfrutar. Miren, para el resto de sus vidas van a recordar esta experiencia. Se los aseguro que ya he vivido esa maravillosa experiencia. Y preguntaban que si yo todavía puedo ir, porque dijeron unas edades. Por favor, por favor, Franklin. Claro que sí que puedo, yo puedo, sí, señora. Y tenemos también recomendaciones de actividades para toda la familia, porque tenemos el Cefijufa Family Fest. Ahí está la promo para que la disfruten. Acompáñanos en un pasadía lleno de espiritualidad, diversión y unión familiar. No te pierdas este 21 de julio el Cefijufa Family Fest. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde habrá juegos, música en vivo, actividades recreativas y momentos de reflexión que fortalecerán el espíritu y el alma. Ven con toda la familia a disfrutar de un día especial junto al arzobispo Francisco Soria y una increíble lista de artistas invitados que animarán la jornada. Para más información y detalles, síguenos en nuestras redes sociales o llama al 829-257-5070, porque la mejor forma de pasar un día en familia es juntos en el Cefijufa Family Fest. ¡Te esperamos!
señora, lo ven ustedes. Vamos para allá. Vamos para allá. Ese pasadía tenemos que disfrutarlo a tope. Así es que atención, Martaris, Ale, Padre Kennedy, Morván y todo. Denis, todo. Vamos a llevarnos a Academia de Padres para allá y vamos a estar con el Family Fest. ¿Qué le parece a ustedes? Vamos. ¿Te gustaría la idea? Sí, me gusta. Bueno, pues vamos a prepararnos porque nos vamos para allá, para Cefi Jufa, que está muy cerca aquí en Santo Domingo, ahí en la vía hacia Samaná. Usted va a encontrar esa casa maravillosa que recibe a tanta gente allí para la formación, para capacitación, convivencia, retiros y demás. Así que llame también y póngase en contacto para que participe de esta experiencia. Bueno, y ahora vamos a disfrutar, Franklin, de un video titulado Agüita e Coco. Bueno, miren qué chulo. Bueno. La gente del Corito Chichigua. De Corito Chichigua, que siempre tienen cosas interesantes para toda la familia. Así que lo dejamos aquí, vamos a disfrutar, a bailar. Párese de esa cama, vamos a ver. Párese de esa cama, que usted ahora va a bailar y a disfrutar. De esa cama, de ese mueble. Vamos arriba, venga, Corito Chichigua, para ustedes. Adelante. Bueno, ahí tenemos al Corito Chichigua preparándonos el terreno para este verano con esta canción hermosa. Y Jennifer ya está por aquí
con nosotros, nuestro profe. Invitado, así es, Franklin. Reinaldo Montaño nos acompaña esta noche para compartir su experiencia sobre un tema tan interesante para los papás y para los niños. Así es que no se despegue de su televisor, prepárese, busque su libreta, porque vamos a anotar, vamos a apuntar preguntas que usted tenga, porque en breve vamos a tener las enseñanzas y la sabiduría de nuestro invitado hoy para compartirla aquí en Academia de Padres. Así ¿Cómo que, fomentar el autoestima? Así venga, que pendientes. En breve estamos con ustedes. Ya estamos de vuelta en Academia de Padres, contentísimos porque tenemos aquí a nuestro invitado de la noche, el psicólogo y terapeuta Reinaldo Montaño, que viene desde el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia a compartir con nosotros, Franklin, un tema muy importante para todos los padres en específico, porque hoy vamos a aprender a cómo fomentar la autoestima en los niños, niñas y adolescentes. Eso es así, un tema que para nosotros es de primerísima importancia. Saber acompañar a nuestros niños es fundamental y tener la posibilidad de que profesionales nos ayuden en esta tarea es de suma importancia. Así que traemos este tema con ustedes, damos la bienvenida a nuestro invitado y lo saludamos con el aplauso de claro todos ustedes, sí. Por favor, gracias. Reinaldo, bienvenido aquí a casa. Un placer tenerle por acá. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Un placer también para mí estar acá compartiendo con ustedes y con su público, ¿verdad? Que no se pierden este interesante programa que siempre trae pues temas interesantes para toda la familia. Excelente. Así que, a propósito de familia, Reinaldo, sabemos que usted es padre también. Oh, cuéntenos de su familia, preséntenos a su familia antes de entrar en materia. Oye. Muy bien. Sí, sí. Bueno, soy un feliz esposo, ¿verdad? Ay. Tengo 36 años casi ya de matrimonio. Qué bendición. Y sí, soy padre de dos hijos, ya jóvenes adultos, de manera que, bueno, tengo una carrera, un máster y un doctorado en crianza. Es inteligente el hombre, se fue a la psicología para ayudarse también con esa tarea. Que seguro, pues, así que, qué bueno. Pues, Reinaldo, este tema que ustedes desde el Instituto y Ciencias de la Familia, estoy seguro que es una preocupación constante, el tema de la autoestima de nuestros hijos. Así es. ¿Cómo situarnos ante esta realidad? ¿Cómo padres y como familia nosotros podemos colaborar, apoyar a nuestros hijos para una mejor autoestima? A ver. Bueno, vamos a comenzar con destacando sí, que la labor de padre es una labor titánica, ¿eh? De todos los días, de 25 horas al día. ¡Wow! Una labor delicada, pero a la vez gratificante, ¿sí? Sí. Y que requiere, por supuesto, de que los padres, pues, se centren en su sistema de gestión de crianza, en el fomento de la autoestima de sus hijos e hijas desde temprana edad, ¿sí? No tienen, vamos a decir, quién les ayude, sí, porque se hace padre al andar, claro. ¿Cierto? Pero, claro, hay unas herramientas, hay unos recursos. Exacto. Que aplicados desde temprana edad con sus hijos e hijas, pues pueden ayudarles en ese fomento, ¿verdad?, de su proceso de desarrollo sano en la vida. Usted ha hablado, Reinaldo, del sistema de gestión de crianza. Así es. Esto porque sí, debemos tener un sistema que nos ayude a la crianza de los hijos, que a lo mejor no lo tenemos identificado como tal, pero que sí que es necesario que haya... Sí, un sistema. Porque hay ciertas pautas. Por ejemplo, los padres no son solo padres. Si son dos personas que además de su labor, ¿verdad? Como papá y mamá, sí, pues tienen otras funciones. Esa diversificación, ¿verdad? De roles que los tiempos modernos pues nos
nos lleva, ¿no?, a tenerlo. De pronto los padres trabajan, estudian, ¿sí?, pero pertenecen también a comunidades, en fin, y el rol de padre. Entonces, tener claro que para que los padres puedan ejercer un sistema de gestión de crianza de calidad que contribuya al desarrollo sano de sus hijos, pues ellos también necesitan de que en las otras funciones pues estén manejadas, estén debidas, y por eso se habla de sistema. Excelente. Sí. Para este tema de fomentar la autoestima, ¿cuáles cosas han identificado ustedes en el instituto que los padres con regularidad no hacemos de manera correcta? Bueno, ¿cuáles cosas más salen por ahí que pudiéramos subrayar como ese checklist de lo que no deberíamos hacer y también el checklist de lo que sí deberíamos estar haciendo? Correcto, correcto. Bueno, en mi experiencia de ya poco más de 2 décadas de ejercicio profesional como psicólogo y como terapeuta familiar y de pareja, sí, hemos identificado algunas, vamos a decir, fallas en la gestión de crianza. Como por ejemplo... A ver. Por ejemplo, papel, señores, vamos arriba. Por ejemplo, al momento de corregir a sus hijos, no tomar en cuenta el sentimiento de ellos, corregirles, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, sí, que como sabemos, tienen una... cierta situación, sí, con el tema de la vergüenza y demás. Entonces, corregirles delante de otras personas, obviamente que es algo que no está bien, lo lacera, exactamente, puede afectarle. Yo creo que desde un sistema de gestión de crianza, desde el buen trato, ¿sí?, por aquello de el respeto que se debe cultivar en los hijos con este tipo de valor. Porque hay que recordar que la autoestima es una valoración emocional. Importante que destaque eso. Y que cuando entonces, desde el propio hogar, sí, que es la fuente primaria en donde, ¿verdad?, la familia, la fuente primaria desde donde debe fomentarse una gestión de crianza para el fomento de la autoestima, entonces, si hay falla en ese sentido, entonces se estaría sin proponérselo, porque la verdad es que ningún padre, ninguna madre desea que sus hijos se vean, sí, afectados, sí, pero a pesar de la buena intención, si no toman en cuenta detalles, ¿verdad?, sí, para no cometer dichas fallas, entonces estarían... sin proponerse lo estarían contribuyendo a ello, a una baja autoestima en sus hijos. ¿Y cuál es la edad propicia para los padres iniciar a fomentar el autoestima? Porque hay unas edades en los niños, sobre todo entiendo cuando van entrando a la adolescencia, pero ya usted me aclarará, que es un poco más difícil sobrellevar ese comportamiento que usted dice, de entender cómo corregirlos, de saber hablarles de manera asertiva, que no los lacere, que no los lastime. ¿Cuál es la edad en la que podemos iniciar a propiciar y a enseñarles esa valoración de la autoestima? Yo siempre digo que los padres deben de como de adelantarse, ir un paso adelante. Por ejemplo, la situación de preparar al hijo para la adolescencia debe comenzar desde cuando es un niño. Sí. No esperar que llegue. No esperar a que llegue la adolescencia para entonces querer hacer un trabajo en esa edad, ¿verdad? En esa edad. Entonces, lo propio sería hacer una gestión de crianza desde temprana edad, para que así entonces desde la niñez el niño vaya recibiendo los elementos necesarios que le van a permitir entonces ir insertándose en los diferentes contextos sociales. Es decir,
cuando los padres en el hogar se preocupan, se ocupan, ¿sí? Más que preocuparse, sí, se ocupan en tratar con amor, con respeto, con todos esos detalles a sus hijos, lo que están haciendo es enseñándoles, permitiéndoles un proceso de crecimiento temprano para que se inserten debidamente en los otros contextos sociales que ya llegarán, como por ejemplo la escuela, sí, las interacciones con los amiguitos en las comunidades y así. Justamente quería también preguntarle, por esa misma línea que va, ¿cuáles serían esas herramientas o recursos que nosotros podemos o que los padres pueden tener a la hora de abordar a esos adolescentes? ¿Por qué lo digo? Porque actualmente se está tornando, usted como doctor sabe, que imagino que ve muchísimos casos a diario, que la crianza de los niños y de los adolescentes se está tornando cada vez más difícil, porque esta llamada generación de cristal es más sensible, es más propensa a responder, a irritarse. Entonces, ¿cuáles son esos recursos, doctor, que se pueden utilizar o esas herramientas para poder tener ese abordaje de la autoestima desde los padres hacia los niños? Bueno, hay una herramienta que es clave y es la comunicación. Cuando los padres, desde la comunicación efectiva y afectiva, pues mantienen esas interacciones de calidad con sus hijos, obviamente que esto puede contribuir a que ellos se sientan bien tratados. Y por ende, entonces, esto les permite un nivel de confianza de sus propias sí, capacidades, ¿verdad? Estarían preparados para toma de decisiones, iniciativa propia, asignándole también responsabilidades de temprana edad a los hijos, ciertamente, siempre conforme, ¿verdad?, es su proceso de desarrollo. Es decir, tomando en cuenta que no se le asignan responsabilidades que no son acorde a su claro, edad, sino acorde a su edad, y le asignando responsabilidades, porque eso de alguna manera contribuye a que ellos pues puedan poner en práctica lo que ya sus padres le están enseñando, pero que a su vez también les prepara para reconocer, ¿verdad?, cuando los resultados, aceptar, cuando los resultados no son lo que desean. Exactamente. ¿Sí? Es decir, que les estarían preparando para gestionar sus emociones. Para gestionar sus emociones, no solamente cuando las cosas nos salen bien y nos sentimos bien chévere, ¿verdad? Pero cuando las cosas no salen bien, y por ende entonces puede haber ahí un tema con uh-huh, el nivel de tolerancia hacia la frustración, sí, una baja tolerancia hacia la frustración, y entonces esto le normatiza de algún modo los padres con ello, el que, bueno, cuando las cosas no salen como las esperamos, hay que también reconocer que eso forma parte de la realidad. Correcto. Sí, miren usted que está en su casa ya y que está ahí escuchando estas orientaciones, únase a esta conversación, llámenos al 809-685-4100 y también usted sugiéranos de esas estrategias que a usted le está funcionando, claro, y que le está ayudando a aumentar la autoestima de sus hijos. Llámenos y denos su herramienta, porque de eso se trata, que todos podamos crecer, que todos podamos crecer. Y si tienen también alguna pregunta que hacer, aprovechen una mini consulta aquí gratis. Una mini consulta gratis aquí, se puede, esto es parte de lo que traemos. Pues a ver, Reinaldo, podemos aprovechar a lo mejor, ahora están las vacaciones, ya nuestros hijos han terminado el año escolar, algunos quizás han tenido notas sobresalientes, otros quizás no, pero quizás han hecho un proceso a sus posibilidades. Sí. ¿Cómo podemos aprovechar esta realidad para aumentar la confianza y prepararlos incluso para el próximo año escolar y que le ayude a aumentar esa autoestima, esa autoconfianza? ¿Qué podemos aprovechar de este proceso en el que estamos justo ahora, finalizando o ya finalizado el año escolar? Excelente.
Los padres, sobre todo, somos acompañantes del proceso de desarrollo de los hijos. Sí. Entonces, es magnífica la oportunidad para compartir más tiempo de cantidad y de calidad con los hijos. Entonces, ahora pues podemos insertarnos más en las actividades que ellos realizan. Exacto. O incluso proponer actividades que se pueden realizar en familia para así entonces, claro, ese tiempo de ocio que ahora tienen de más, uh-huh, y no dejarle mucho tiempo libre a los muchachos. Ustedes saben que los, exacto, muchachos inventan mucho. Y seguro si alguna materia no le fue bien y tal, correcto, aproveche también porque es una estimulación que puede tener en eso también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es un buen momento para que los padres entonces pues también ahí cuando refuercen, ¿verdad?, cierta situación. Es. Hablando de ese tema, mi pregunta va en esa línea. ¿Qué papel juegan el elogio y la valoración en el fomento de la autoestima de los niños? Porque sabemos que es bueno nosotros poder, uh-huh, darle elogios por los logros que ellos tienen, pero esto puede también tener sus temas, sobresaturar, claro, o más bien elevar el nivel de autoestima. Sí. Y tampoco un nivel de autoestima por encima es un tema, problema del equilibrio, del término medio, sí, sí, es bueno. Entonces, pues, oriéntenos un poco sobre eso. Vamos a iluminar, doctor, eso, vamos, porque nuestra Paola está allí haciendo la seña para una brevísima pausa. Ah, ¿qué les parece si iluminamos esta interesante inquietud de Jennifer? Luego de la pausa, ¿qué le parece? Pues claro, Reina, que sí, claro, bien, que sí. Venga, pues los esperamos aquí y esperamos su llamada, no se olviden. Esperamos su llamada acá. Continuamos en breve. Venga. Señores, aquí estamos, Academia de Padres. Yo debo recordarles, por si se le ha olvidado a alguien, que Academia de Padres este año estará cumpliendo su 10º aniversario. Wow. Tenemos que hacer un fiestón, ¿eh? Ese merece un aplauso. Eso tenemos que celebrarlo fuertemente. 10 años en el aire. Este año vamos a estarlo celebrando y a lo grande, porque son 10 años, que no es cosa, así no es poca mismo. Cosa, no es poca cosa. Eso es un hijo, 10 años. No, pero venga acá. Entrando a la adolescencia casi. Correcto. Retomamos entonces, Jennifer, vamos a iluminar esa pregunta sí, que sí, tú dejabas y que acá Reinaldo nos ilumine, ¿no? Sí, le preguntaba a Reinaldo antes de la pausa sobre el papel que juega la valoración y los elogios en sí, la autoestima de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, muy bien. Bueno, vamos entonces a establecer la diferencia entre lo que es, ¿verdad?, estos extremos. Sí, a ver. La sobreestimación y la subestimación. Uh-huh. Ninguno de estos extremos son favorables para lo que es, ¿verdad?, una sana autoestima. Más bien es el equilibrio. Autoestima sana es el equilibrio en el que no haya ni una amplificación ni tampoco una reducción, ¿sí? En sí, términos de estimación. Y lo del los elogios, que obviamente juegan un importante papel, sí, pero bien aplicado, ¿sí? Sí. Bien aplicado. ¿Por qué? Porque si los elogios se convierten en el, y más que los elogios, el refuerzo. Exacto. ¿Sí? Porque el elogio es una manera de, sí, de reforzar el comportamiento positivo que se quiere fomentar, que se quiere impulsar. Si pasa a ser no en el medio, sino en el fin, entonces deja de tener un efecto positivo. Y por lo tanto, entonces, no contribuye a que se genere una buena, o sea, una sí, buena autoestima. Que es decir, sí, el resultado deseado no va a ser alcanzado porque se desvirtúa. Se desvirtúa. Ese quiere medio decir que buscando algo positivo, pudiéramos estar cayendo sí, en un error correctamente, terrible. Correctamente. Por ejemplo, si se quiere reforzar un comportamiento positivo en un hijo, digamos que comprándole un helado, y el hijo no mentaliza que es un refuerzo para que se mantenga la conducta positiva, ¿me sí, siguen? Sí, sí. Y resulta que entonces
se comporta de determinada manera, pero persiguiendo el premio que le van a otorgar. No ha mentalizado, es decir, no ha hecho la asociación de que, pero mira, mis comportamientos positivos me llevan a resultados positivos. Y por lo tanto, entonces, como me conviene es portarme bien. Entonces, eso es importante que al momento de reforzarse tome en cuenta esto. Buenísimo. Señores, recordamos que usted se puede unir con nosotros en esta interesantísima conversación llamándonos, ahí está el teléfono en pantalla, vamos a ponerlo ahí, 809-685-4100. Queremos escucharle, queremos que usted participe también, nos dé sus herramientas, pregunta para nuestro invitado y podamos compartir experiencia y crecer entre todos, ¿no? Crecer entre todos. Esa es la idea, Franklin. Estamos aquí con el psicólogo y terapeuta Franklin Montaño. Reinaldo Montaño. Sí, señor. Y queremos escuchar de ustedes sus inquietudes, sus preguntas. Aprovechen esta consulta gratis, que no se ve todos los días. Eso es correcto. Y eso es costoso. Bueno, no. No, sí, en el Instituto de la Familia, donde Reinaldo también hace su labor como profesional, bastante asequible. Usted puede incluso llamar allí al teléfono del instituto, que es el mismo de la Universidad Católica. 544-2812, me lo recuerdo. Sí, y 566-1442. Exactamente, usted llama allá y le dan toda la información. Hay un grupo de profesionales que están ahí prestos junto al padre Rafi, el padre Rafael, están allá esperando el acercamiento de la familia para colaborarnos, ¿no? Muy bien. Pues ya usted sabe, esperamos su llamada. Ahí está el número para que se contacte con nosotros. Y otra preguntita. A ver, cuéntanos. ¿En qué influye el tema de la comparación entre los hermanos? Ay, papá. Para la autoestima del niño, niña o adolescente. Oh, pero eso influye de una forma muy negativa. Cuando conversábamos hace un ratito sobre las fallas que sin querer, ¿verdad? Sí. Cometen los padres al momento de ejercer su gestión de crianza, pues entran en comparaciones muchas veces, donde mira, ¿por qué? Que tu hermanito es de tal manera y tú eres de tal forma. Entonces, y acostumbran los padres a hacer eso de una manera. Sí. Obviamente, sin darse cuenta de que con ellos están están favoreciendo. O con el otro compañero de curso que mira y que tú no y aquello sí. Sí, aquel sabe jugar, tú no. Aquel sabe matemática, tú no. Aquel es bueno, o sea, ese tipo de comparaciones. Y tiene efectos negativos, no solamente en términos personales, sino relacionales, porque puede generar situaciones de disgusto, ¿verdad? Por lo tanto, entonces se puede desarrollar una rivalidad, si es con el hermanito, si es con el primito, o con o un tema también persona. De competitividad. Por eso. Que por querer ser igual al hermanito, al primito, entonces quizás se exigen también más de la cuenta, porque todos tenemos capacidades y habilidades diferentes. Todos tenemos fortaleza en un área que el otro no tiene, entonces no necesariamente tienen que ir de la par, por ejemplo, si uno juega básquet o si uno juega fútbol. O sea, no tienen que ir de la par porque son diferentes. Y es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque es importante que los padres identifiquen cuáles son las capacidades que sus hijos desde temprana edad van demostrando para fomentar precisamente en aquellas fortalezas, entonces centrarse, ¿verdad? Y así no centrarse en lo que le falta a su hijo, sino en lo que su hijo tiene. ¿Sí? Buenísimo, señores. Continúa esta conversación maravillosa. Yo tengo también una inquietud, Reinaldo, que quisiera que usted nos ilumine. El proceso versus el resultado. Muchas veces nos vamos más al resultado. Por ejemplo, en esto que decíamos hace un ratito, el año escolar. Me voy al resultado, pasó y excelencia académica, tal. Bien. Pero no vemos resultados. Yo no sé si incluso te copió los exámenes y demás y sacó ese resultado. En eso, ¿cómo hacer para
para centrarnos en eso, porque entendemos que el proceso es el que tenemos que mirar más, pero usted nos indicaría. Uh-huh. Esas dos comparativas, el proceso para llegar y el resultado que llega. Que pudiera gestionarse a través de un mayor y mejor seguimiento, ¿verdad? Sí. Perfecto. Que ese es otro asunto. Muchas veces los padres no se responsabilizan con relación a la supervisión. Correcto. De las actividades escolares de parte de sus hijos sobre cómo, sí, ¿verdad?, la están realizando. Muchos alegan porque es un asunto de la escuela. Eso no me aparezco en ninguna de las reuniones o no le sigo la tarea. El muchacho no sacó, entonces sí, el culpable es el muchacho. Sí, sí. Entonces, el mayor supervisión para asegurar que esos resultados fueron bien, claro, gestionados. E incluso, sí, si los resultados quizás no son los esperados, pero hemos visto el esfuerzo, hemos visto cómo ha hecho su mejor esfuerzo en hacer que aquello se logre. No se logró, pero ahí también tenemos una oportunidad de auparle y de aumentar la confianza, claro, que pueda tener, ¿no? Sí, en el desarrollo de responsabilidades, ¿verdad? El hijo, en su rol de estudiante, tiene una responsabilidad. Sí. Y ahí, papá, mamá, pues pueden aprovechar para fomentarle este valor, claro, ¿verdad?, de la responsabilidad. Pero, ¿qué hacer cuando, pongamos ese escenario, ¿no? Sí. De unos padres que hacen su labor, pero no tienen el resultado esperado. Entonces, ahí, paciencia, ¿sí? Paciencia, porque tiene que darse una, digamos que una aceptación de parte de los padres con relación a este desempeño que está teniendo su hijo, porque hay que ver, claro, ¿verdad? Porque si ha hecho el esfuerzo, como ha señalado, y no tiene el resultado, obviamente que no, claro, no se trata de algo que está en sus manos, y entonces ver que... Que, bueno, pues, ¿qué, claro, se puede hacer? Porque muchas veces, como escapa a la posibilidad de que se gestionen soluciones a través del, sí, contexto familiar, mira, entonces hay que buscar ayuda externa. Jennifer y yo estábamos ahorita en una conversación antes de entrar aquí al set, y hablábamos del grupo de pares. Ajá. Ya cuando nuestros están ya adolescentes o están más hacia la juventud, ¿de qué manera ese grupo de padres que a veces son crueles, a veces atacan al niño y eso le afecta emocionalmente al niño? El bullying y una serie de temas más. ¿Cómo nosotros, nuestro rol, podemos a ese grupo de padres abordarlo de manera adecuada, que no nos pasemos más allá de verdad, pero que no nos alejemos tampoco por la importancia que tiene ese círculo de amistad, sí, y de padres de nuestros hijos? ¿Cómo hacer para que realmente podamos estar atentos a que puedan estar viniendo cosas de allí que, sí, esté afectando la personalidad y la autoestima de nuestros hijos? Bueno, por ejemplo, evitar o manejar el sentir que nos genera cuando sabemos que a uno de nuestros hijos está siendo objeto de bullying. Sí. Entonces, es un asunto ahí que es un trabajo personal que tienen que hacer primero los padres. Y luego, entonces, el manejo adecuado de dicha situación. Si la situación de acoso se está dando a nivel de la escuela, acercarse a la escuela y gestionar que las autoridades escolares entonces medien en relación a lo que está ocurriendo. Porque obviamente no, lo que no se puede es ni darle poca importancia a ello, porque ya sabemos, ¿verdad?, de situaciones, sí, que han, sí, presentado, sí, personas, sí, sí, que han sido objeto de este tipo de ataque, de bullying. Sí, sí. Y gestionarlo debidamente, sin sobrepasar, como sí, dice, en el accionar. A veces queremos estar en controlar todo hasta... Claro que sí. Y hacerlo de modo que sea
¿verdad? Positivo. Equilibrado. Sí, sí, sí. Doctor Reinaldo, ¿y cuáles son esas características que tiene un niño o una niña con baja autoestima? Y las consecuencias, además de la ya mencionada, el bullying, que esto podría tener, porque yo sé que también el bullying es una de las consecuencias de tener baja autoestima. Claro, entonces, claro. ¿Cuáles son esas características para que los padres en sus casas puedan identificar si quizás su niño está presentando algunas de ellas, ¿verdad?, de baja autoestima y pueda entonces ayudarlo a tiempo? Por lo general, cuando los niños o adolescentes incluso son objeto de bullying, son niños o adolescentes que tienen características como, por ejemplo, inseguridades, ¿sí? Timidez, una falta de capacidad para entrar en interacciones sociales. Exacto, socializar. ¿Sí? Entonces, se aíslan, baja calificaciones. Por lo general tienen mucha ansiedad, presentan indicadores de ansiedad o de depresión y todo ello, pues, de alguna forma va en detrimento de su desempeño en las funciones que realicen, si a nivel de la escuela o al momento de jugar con sus amiguitos. Fíjense que cuando observamos cómo juegan los niños, cómo juegan, porque el juego es una forma de expresión, ¿sí? Es una forma de expresión. Cuando observamos la forma de jugar de los hijos o del niño, en el caso, por ejemplo, de una autoridad escolar que observa y que debe hacerlo, pues puede sugerirnos alguna situación que le esté ocurriendo a esta persona, sea de baja autoestima o sea de alguna situación. Reinaldo, vamos llegando a la parte conclusiva de esta entrevista, de este diálogo, que ha sido un diálogo enriquecedor, muy interesante. Y no quisiéramos que se nos quede esto, Reinaldo. Estamos viendo cómo las redes sociales están fomentan un estilo de vida que muchas veces no podemos proveer a nuestros hijos. Y ahí vienen a que yo no tengo la ropa, que yo no tengo los tenis, yo no tengo el peinado, que no tengo los juguetes. Ahora con esto, con unos programas de brindándole todos los juguetes del mundo a ese niño, y ese niño o esa niña crece con esta. Pero sin embargo, yo en casa no tengo esas posibilidades. Y ahí comienza entonces ese problema. ¿Cómo manejar que todo este cúmulo de redes sociales nos afecte tanto en el tema de la autoestima de nuestros hijos? Eso va a depender mucho de la edad que tenga el hijo. ¿Sí? Si desde temprana edad se fue haciendo un trabajo propicio en ese sentido, es posible que al llegar a la adolescencia, pues se pueda controlar, se pueda manejar esa presión social. Recuerden que la adolescencia es donde se entra en un proceso de mayor presión social, mayor la competencia, que un poco sería ahí lo de que yo quiero tener el celular que tiene el amiguito, o la tablet, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si papá no puede comprarle esa tablet, pero ha venido haciendo un trabajo desde la niñez, entonces le dice, mira, tú sabes, la economía, tal cosa, o cuando pase de curso como premio, lo voy a hacer y ya hay un tiempo para prepararse. Excelente, excelente. Sí. Reinaldo, ya nos has enseñado, pero quisiéramos antes de finalizar una conclusión de parte suya para nosotros como padres, para que nos enfoquemos en ayudar a una sana autoestima en ese sistema de crianza que usted nos indicó que deberíamos ir teniendo. ¿Cómo no? Lo primero es que papá y mamá deben estar muy conscientes del importante rol que juegan para sus hijos, ¿sí? Papá y mamá son las figuras, son los ídolos, ¿verdad? Para sus hijos pequeños, ¿sí? Y si desde temprana edad
ellos ejercen una función de acompañamiento, de proceso de desarrollo satisfactorio de sus hijos porque están muy conscientes de dicho rol. La verdad es que ciertas informaciones puntuales no para que ellos dinamicen, potencien esos resultados. Pero agradecemos enormemente al doctor Reinaldo por acompañarnos, por brindarnos sus conocimientos a todos nosotros y a todo el público de Academia de Padres. Y recordar, recordar que lo puede encontrar en el Instituto de Ciencias de la Familia y en la Universidad Católica Santo Domingo. ¿Hay otro lugar donde lo podemos encontrar, redes sociales o consulta privada que pueda tener, que podamos contactarle? Por el momento solo estamos en el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Exactamente. Perfecto. Ahí estamos, así que haga contacto con él, busque ayuda, busque apoyo, porque seguro que le va a ser de mucho bien para usted, pero sobre todo para sus pequeños que están alrededor suyo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bye, hasta bye. La próxima. Gracias.